El misterio del poder de Jiren, más allá de las transformaciones. Jiren, el guerrero del universo 11, se destacó como uno de los seres más poderosos del torneo del poder en Dragon Ball Super. A diferencia de Goku, Vegeta o incluso Freezer, Jiren no depende de transformaciones para incrementar su fuerza. Su poder abrumador surge de una fuente distinta, y su historia nos lleva a entender por qué su fuerza va más allá de lo que hemos visto en otros personajes del universo. Desde muy joven, Jiren sufrió una tragedia que marcó el rumbo de su vida. En su planeta natal, una criatura aterradora atacó su aldea, asesinando a su familia frente a sus ojos. Jiren, solo y desamparado, fue rescatado por un misterioso maestro que lo entrenó en el arte de la lucha. Este mentor le enseñó los principios de la justicia y la superación personal, valores que el joven guerrero adoptó con fervor. Sin embargo, la búsqueda de venganza se convirtió en la fuerza impulsora detrás de Jiren. A pesar de los intensos entrenamientos, él y su maestro nunca fueron lo suficientemente fuertes para derrotar a la criatura que lo había despojado de todo. En la batalla final contra este ser, muchos de sus camaradas murieron, y su maestro también cayó. Esto dejó a Jiren devastado, no solo por la pérdida, sino por la lección cruel que aprendió. La fuerza lo es todo. A partir de ese momento, su único propósito fue obtener un poder absoluto, sin confiar en nadie más. No es posible. El poder de Jiren no proviene de un entrenamiento normal o de transformaciones típicas de los Saiyajins, como el Super Saiyajin o el Ultra Instinto de Goku. Su fuerza radica en una autodisciplina inquebrantable y una filosofía de vida que se centra en el control absoluto de su mente y cuerpo. Jiren no busca una explosión momentánea de poder, sino que ha perfeccionado cada aspecto de sí mismo, hasta un punto en que su estado natural es una fuente de energía constante y abrumadora. A lo largo de su vida, Jiren ha superado barreras físicas y mentales que otros guerreros no se atreven a enfrentar. La ausencia de transformaciones en su lucha no es por falta de capacidad, sino porque su poder ha alcanzado un nivel tan alto que no necesita recurrir a ellas. Para él, depender de una transformación o un cambio de estado es un signo de debilidad. En su filosofía, el poder verdadero es aquel que está disponible en cualquier momento, sin fluctuaciones o picos que lo condicionen. Además de su intenso entrenamiento físico, Jiren ha desarrollado una profunda conexión con su mente. Este equilibrio mental le permite tener una concentración absoluta en combate, lo que se traduce en una fuerza inquebrantable y una defensa impenetrable. Al mantener una mente serena y clara, Jiren es capaz de anticipar los movimientos de sus oponentes, esquivando ataques que parecen imposibles de evitar. Su enfoque mental también lo ayuda a optimizar su energía, utilizando solo la cantidad necesaria para dominar a sus enemigos. Otro factor clave en la fuerza de Jiren es su dominio del asterisco Ki. A diferencia de otros guerreros que incrementan su poder momentáneamente mediante transformaciones, Jiren ha alcanzado un control tan preciso de su energía que puede liberar una cantidad descomunal de poder sin necesidad de cambiar su apariencia física. Su cuerpo está siempre en un estado de máxima eficiencia, lo que significa que su base ya es tan fuerte que puede rivalizar con formas superiores de otros luchadores. Es importante también señalar que Jiren es un ser extremadamente solitario. A lo largo de los años, ha renunciado a la necesidad de vínculos emocionales, lo que lo ha hecho completamente independiente. Al no tener lazos emocionales que lo distraigan, su mente y cuerpo están dedicados únicamente a la búsqueda de la perfección. Este enfoque frío y calculador es una de las razones por las que su fuerza nunca fluctúa. No tiene debilidades emocionales que lo afecten en combate. En resumen, Jiren es tan fuerte sin transformaciones porque ha dedicado toda su vida a perfeccionarse de manera absoluta. Su poder viene de una autodisciplina inigualable, un control mental implacable y un dominio total sobre su propio Kai. Para Jiren, la verdadera fuerza no requiere transformaciones dramáticas, sino un estado de poder constante, inquebrantable y disponible en todo momento. ¡No es posible! ¡Yo no pierdo! ¡Yo no puedo perder! La fuerza es la justicia. La fuerza lo supera todo. Si pierdo, nada tendrá sentido. Si me derrota, bateré todo por lo que he peleado. Es como aquella vez.